La visita del presidente argentino nos deja esta imagen. Javier Milei en el balcón de la Real Casa de Correos, abucheado y aplaudido. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya lo han visto, amigos, hasta qué punto llega la manipulación de este gobierno. Manipulando imágenes. El señor Milei, como todos ustedes vieron, fue recibido por las masas, por la gente de Madrid, gritando libertad. Sin embargo, en televisión, en las televisiones que manipula este gobierno, salía como si hubiera sido silbado o abucheado. Todo lo contrario. Es de sentido común. No va a salir un tipo al balcón a que la abucheen, sino a que la aplaudan. Pero aquí ya da lo mismo. Aquí ya da lo mismo. Va a dar lo mismo todo, amigos. Hasta el punto que estamos en una situación límite, en todos los sentidos. A Sánchez, como siempre lo decimos, solo le falta tomar los jueces. Y ojo, y luego lo hablaremos, que las negociaciones van muy avanzadas y según nos está llegando aquí a fuentes de Distrito Televisión, puede haber un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, un acuerdo que sería mortal para España. Mientras tanto, el golpe de mano que dio la señora Ayuso el pasado viernes, presentándose ante el mundo como la presidenta de España, presentándose ante su partido como la verdadera líder, presentándose ante vos como aquella que le ha quitado su juguete, que en ese caso Milei, y presentándose ante Sánchez, como hemos dicho, ante un presidente de otra república que viene a España a recibir una condecoración, mientras ese presidente no quiere ver a Sánchez y mientras Sánchez se dedica a lanzar improperios día sí y día también de la señora Ayuso y también del señor Milei. En definitiva, Ayuso y Milei pues están directamente hablando el mismo lenguaje. Están hablando de libertad e ir contra los liberticidas. Escúchenlo. Todos comenzaron por el asalto a la separación de poderes y la justicia, anteponiendo lo que llaman democracia popular a la ley, es decir, la ley de la selva, del más fuerte. Estos proyectos totalitarios odian la construcción, el trabajo, el respeto a la verdad y a la realidad y, por encima de todo, a la libertad. La libertad de expresión, la prensa y la cultura libres, la empresa como tal, el autónomo y la propiedad privada. Pues amigos, la verdad que la libertad ante todo. Y yo lo que digo, cuando la libertad está desapareciendo en manos de un tipo que está dando un golpe de Estado como Pedro Sánchez, no puede haber ni reuniones ni concesiones ante el sátrapa, ante el totalitario, solo hay que enfrentarse y luchar. Porque luchamos por nuestra libertad y por nuestra patria, que se llama España. Mientras tanto, los tontos abundan. Y en el partido de Pedro Sánchez, pues amigos, la verdad que hay pues un saco directamente. Vean a este diputado en el Parlamento de Madrid diciendo que el señor Milei no iba a ser recibido por Sor, el presidente de la República Alemana. Vean el siguiente vídeo. Una recomendación que le digo, dígale a la señora Ayuso primero que el señor Milei no se va a reunir con el canciller alemán, que parece ser que esta mañana estaba desinformada. Pues ahí tenemos, amigos, no solo ha sido recibido, sino que la gente también le aclama por las calles, cosas que no hace con el Partido Socialista. Pero ojo, es que luego dicen los socialistas cómo utilizan la retórica, los medios de comunicación, y nos cuentan de que es que Milei falta el respeto de la derecha, que falta el respeto. Vamos a ver un ejemplo de lo que es faltar al respeto y a la verdad. Es la ministra de Igualdad.
diciendo que Milei no es un león, no, no, no. Que Milei es una hiena. Y después de las imágenes que le voy a mostrar, la pregunta del millón es decirla, ¿y esta mujer se mira en el espejo? Véanla. Escuchando a Milei, cuando grita eso de aquí el león en medio de la avenida, ¿sabéis lo que pienso? Que de león nada, es una hiena que se está riendo de todos nosotros con su discurso. Lo que nos está diciendo es, vuelve la ley de la selva. Pues amigos, ¿ustedes han visto a esta señora? Con la boca así abierta, que le salía espuma. ¿Pero es que acaso se ha mirado en el espejo comparando a Milei con una hiena? ¿Pero se ha mirado usted en el espejo? Es que no tiene ni un mínimo de vergüenza, no tiene un asesor que le diga cómo está usted vestida y qué aspecto tiene. Y claro, para hienas, las que tiene el Partido Socialista, que atacan todas en manada. Cuando viene Milei, todos los ministros en manada, el mismo mensaje. Amigos, si esto es una degeneración democrática sin precedentes. Y una degeneración democrática lleva a una dictadura. Y estamos al borde de una dictadura. Porque luego, vamos a ver, amigos, atención, tenemos una exclusiva aquí, en el Mundo al Rojo, lo que está pasando con el escrutinio de las elecciones europeas. Vamos a ver lo que está pasando en el Tribunal Constitucional, donde van a liberar a todos los corruptos de los ERE. Y vamos a ver cómo manipulan al abogado del Estado para intentar alargar el caso del novio de Ayuso cuando ya había un acuerdo. Y mientras tanto, Begoña Gómez vendiendo su máster, ¿sabes para qué? Para los que se metieran en su máster, les garantizaba presuntamente que podían conseguir fondos públicos. Fondos públicos que luego daba su marido. Si es que estamos en un estercolero sin precedentes, amigos. Esto es un estercolero. Y es que la libertad es clave para poder aguantar lo que viene. Sin libertad estamos acabados. Y claro, aquí tenemos a los socialistas, que son los gerentes de la pobreza. Cada día creando más pobres, ya llaman clase media a los más pobres. Y, amigos, ¿por qué se creen ustedes que quieren que se vayan los estudiantes formados y con sus carreras, que se vayan de España y vengan personas sin ningún tipo de formación y además chupando de los recursos del Estado? Porque lo que quieren es tener pobres, para que esos pobres dependan de ello. Esa es la realidad del Partido Socialista. Un partido cainita. Un partido que está trayendo la miseria. Porque, se lo vuelvo a recordar, el Partido Socialista mata, y mata mucho, la libertad y el progreso. Y como siempre les digo, me quieren acompañar en este programa para luchar contra el eje del mal. Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Marcos de Quintos. Junto a Marcos de Quintos también va a estar el señor Fernando Martínez Dalmao. El presidente de Justicia Europea, señor Pardo. Junto a nuestro querido Gabriel Araujo y Luis Losada, en un programa que ya les digo que no se pueden perder. También estará Fernando Sancho para hablarnos de la actualidad y de la actualidad que está pasando en este país, amigos, que está pasando desapercibida para la mayoría de la población, solo para la gente de la resistencia. Solo esto es un mensaje. Imagínense que estamos en el futuro y ustedes nos están viendo. Ante el ataque a la libertad, solo unos valientes se están enfrentando, buscando la verdad y el destino universal de una nación que se llama España. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en Madrid, en Guadalajara, también nos pueden ver en Galicia, en Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene uno, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Nos pueden ver a nivel mundial. También nos pueden ver a través de la plataforma Roku en los Estados Unidos de América. Y como siempre digo, en todas las cableras de Hispanoamérica, por medio de TV Libertad, desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia. Ahí está, Distrito TV, con sus programas estrella. En redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, como siempre, un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y vamos a empezar, porque lo que está pasando aquí, amigos, es
el último reducto, el último hilo de libertad que le queda a España. El Tribunal Constitucional va a liberar a todos los corruptos de los ERES, aquellos que robaban a los parados, aquellos que crearon un régimen clientelar sin precedentes en la historia de España. El mayor caso de corrupción de toda Europa va a quedar en nada porque Conde Pumpido está sacando, anistiando por la puerta de atrás a todos los corruptos del Partido Socialista. Y es que, amigos, quieren también liberar a Griñán. Ya liberaron a Magdalena Álvarez, por cierto, que no la liberaron de todo. Y ahora a Griñán y otros que quieren liberar. Pero es que, mientras tanto, hoy Sánchez sí que ha recibido pues un nuevo revolcón, en este caso del juez Moreno, que corta el paso a la Fiscalía Europea en el caso Koldo. Esto de la Fiscalía Europea, ya se lo estamos contando, la Fiscalía Europea es un apéndice de Pedro Sánchez que quiere dormir los casos de corrupción para que pasen sin pena ni gloria. Eso es la Fiscalía Europea. Eso es lo que nos llega de Europa. O sea, ¿cómo va a ser independiente una Fiscalía Europea cuando los fiscales europeos se los pone Sánchez a dedo? Pues igual de independientes que la Fiscalía que tenemos aquí. Sicarios, cipayos, paniaguaos, de ese modelo. Pero ojo, atención que las noticias que llegan, y esto sí es un mensaje al señor Feijóo. Con todos mis respetos y con todo mi cariño, señor Feijóo, no le entregue usted los jueces a Pedro Sánchez. No le entregue usted los jueces a Pedro Sánchez. Porque el único hilo de esperanza que tiene España es que los jueces no caigan en manos del sátrapa y que la justicia se prostituya de arriba abajo si usted todo le da los jueces al sátrapa. Tendríamos, como dice mi querido amigo Fernando Sancho, tendríamos tezanos togados en todas las instituciones, en las principales. Tendrían una justicia hecha ad hoc para corruptos, para delincuentes, para criminales. Y mientras el pueblo estaría sometido a una dictadura total, control de los jueces, control de las instituciones, control de los medios de comunicación, ya estaríamos de lleno en Venezuela. Porque, amigos, las noticias que nos llegan son muy alarmantes, porque el liberticida o liberticidio se va a celebrar, se va a aprobar este verano, mientras ustedes estén tomando una caña con unos chopitos. Ahí se va a producir el liberticidio. Si el señor Feijóo pacta a los jueces bajo la promesa de Pedro Sánchez que en un futuro los jueces se van a aprobar de acuerdo a la Constitución, estamos muertos, estamos acabados. Señor Feijóo, salga del sueño de los justos. Y salga del sueño de los justos, porque lo que estamos viendo es que por seguir los pasos del Partido Popular Europeo, que le está usted traicionando o que usted no tiene valor para enfrentarse, está dejando a España en el guano. Y es que es el Partido Popular Europeo el que está tapando y aprobando las cuentas fake del señor Sánchez. Es que es el Partido Popular Europeo el que no está haciendo nada respecto a la amnistía. Le está pidiendo usted a von der Leyen que actúen de acuerdo como se actuó con Polonia y Hungría, y no hace nada, porque von der Leyen no puede ser la presidenta del Consejo. Es una colaboradora necesaria en todo lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pero ojo, ojo, que es que estamos viendo, amigos, que dentro del Partido Popular puede haber una rebelión. Y esa rebelión la puede encabezar Ayuso. Y ya hay muchas más gentes que están tocando la puerta de Ayuso ante lo que puede ser la rendición del señor Feijóo y de sus sorayos. Ojo, atención a esto, señor Feijóo, no lo haga, lo pagará usted en las urnas y sobre todo lo pagará España. Y ojo, que hoy tenemos la verdad del escrutinio general, el pucherazo. Atención, la bomba informativa que vamos adelantándolos. Se va a impugnar. Por primera vez en la historia de España se van a impugnar las elecciones europeas ante los escándalos sin precedentes. Por ejemplo, que no se cumpla el umbral
del 3,5% que marca la Unión Europea para los países que tienen más de 60 escaños y que sigan todavía reconocidos los votos del PNV, de Junts y de Podemos. Pero es que dicen, no, no, es que no hay transposición de las leyes europeas a España. ¿Cómo que no va a haber transposición? Si le están dando los 61 escaños, tiene que haber transposición automática del umbral mínimo de 3,5%. Pero es que, amigos, hemos visto cómo había urnas o distritos donde ganaba Junts, que se ha demostrado que es falso, las papeletas fake del PNV y de Coalición Canaria. Y al colmo de los colmos, que digan, bueno, es que no ha habido transposición del 3,5, pues vale, pues entonces el 2%. El PNV alcanzó el 1,6, por lo tanto, ese diputado, eurodiputado tiene que ir fuera. Ante tanto escándalo, no ha habido escrutinio. Hemos visto cómo los funcionarios gritaban a los apoderados de los partidos que buscan transparencia. Hemos visto cómo cerraban las puertas los funcionarios junto a los que venían de Indra para hacer escrutinios de la forma, de esa forma. Ante todo eso, por fin, un partido valiente como Justicia Europea va a poner esa cruzada judicial que no solo va a ir a España, sino que va a ir a Europa, para que sepan el estercolero que se está convirtiendo España, donde no hay imperio de la ley, donde todo es una chapuza, donde este país es cada día más torrentiano. Y todo es no solo Sánchez, no solo Sánchez, señores. Habrá que mirar también a los que tiene a su lado. Pero no se lo pierdan, porque luego vamos a hablar en exclusiva de esto. Y recuerden, amigos, que no les engañen esos que les prometen el oro y el moro. Y de momento solo le han dado el moro. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar, porque el escándalo de cómo se prostituyen las instituciones y al grado de que Sánchez está utilizando, por ejemplo, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, para sus intereses políticos, hoy ya ha marcado otro capítulo, ya de aurora boreal. Por eso, cuando tenga los jueces del Supremo y los jueces de la Audiencia Nacional, olvídense, ¿qué justicia va a haber aquí? ¿La de Sánchez? La del sátrapa de la Moncloa. Miren la siguiente noticia. Dice, el nuevo abogado general y la Fiscalía dinamitan un acuerdo con el novio de Ayuso para eliminar el delito de falsedad. Fuentes conocedoras del caso consultados denuncian que el recién nombrado abogado general del Estado, David Vilas, ha paralizado el acuerdo. El nuevo abogado general del Estado, David Vilas, y la Fiscalía han dinamitado un acuerdo alcanzado con el novio de la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que contempla eliminar el delito de falsedad documental del procedimiento. Alberto González Amador estaba citado este lunes ante la titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en relación a un supuesto fraude que le atribuye la Fiscalía de Madrid. PSOE y Más Madrid, personados como acusación popular, solicitan a la instructora un aplazamiento de la declaración de González Amador para que se investiguen otros posibles delitos, como administración desleal. La juez ha acordado finalmente suspender la vista por una cuestión procesal. Y esto es lo que ha pasado. Y claro, dicen, Más Madrid y el PSOE, dice, ha hecho administración desleal. ¿A quién? Si el único socio era el novio de Ayuso, ¿qué administración desleal puede hacer? Se estaba haciendo desleal con uno mismo. Eso es increíble. Y luego la jugada, cómo utilizan al abogado del Estado, al nuevo abogado. Y luego la nota que ha salido del DIRCON del Consejo de Estado. Es que esto es vergonzoso. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Don Fernando Sancho. Hola, buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Le tengo que felicitar. Me ha encantado eso de que Sánchez va a poner a los tezanos togados. Me encanta la definición
de que si el Partido Popular llega al acuerdo con Sánchez, no van a llenar el Supremo de tezanos togados. Así es, me parece verdaderamente alucinante que esa posibilidad, bueno, pues esté ahí, ¿no? Se esté barajando, se esté manejando y que el Partido Popular, que por otra parte el Partido Popular Europeo, que habían paseado a von der Leyen, Feijóo, diciendo que estaba con los españoles en la lucha contra la amnistía, pues de la amnistía no se sabe nada. No solo eso, no es que no se sepa nada de la amnistía, sino que es que se le ha vuelto a salvar a Sánchez en sus cuentas fake, es decir, se le ha dado por buenas, y eso es von der Leyen, no es otra persona, la que llevaba a la campaña Feijóo. Yo creo que es verdad lo que decía Pepa Millán, Jesús Ángel, es que a los españoles nos sentimos abandonados, y ya más que nos sentimos abandonados es que nos han abandonado. Porque es que efectivamente, usted lo ha dicho muy bien aquí con el caso del novio de la pareja de Ayuso y el caso del nuevo abogado general del Estado, ¿no? que se ha nombrado Sánchez. Pues el problema es que Sánchez lo coloniza absolutamente todo. Es decir, coloniza todo de una forma u otra. Y entonces esto es una dictadura ya. Es que no es una democracia. El único que podría decirlo claramente y es en Europa, porque formamos parte de las democracias occidentales, pero es que ha colonizado a von der Leyen. O sea, está colonizada von der Leyen por Sánchez, no sé, pues por los votos que tenga, porque Sánchez lo dice claramente. O me apoyas o no te voto. Claro, Feijóo no es capaz de hacerlo. Entonces yo creo que Feijóo tendría que, por patriotismo, por mero patriotismo, pensarse, si yo no soy capaz de imponer entre los míos de Europa, entre el Partido Popular Europeo, que se enfrente a Sánchez para parar una aberración jurídica como es la amnistía y a parar un asalto y para parar y frenar un asalto al Estado de Derecho, por patriotismo voy a dejar paso a quien sí que pueda hacerlo. Yo no puedo o no sé hacerlo. Yo creo que eso sería lo patriota, yo creo que eso sería lo coherente también, y lo que está haciendo ahora. Y encima, ya no solo eso, sino que le va a entregar a los jueces, pues ya allí hubo una carta abierta en la red X por parte de Magistrator, que es un magistrado, Sanz se llama, es un magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Y fue una carta abierta que, si la leéis, está colgada en el perfil de Magistrator de X, y es demoledora hacia Feijóo, porque es que incluso le dice no lo hagas, no lo hagas. Y se lo dice con mayúsculas, es decir, lo pone todo mayúsculas, no lo hagas. Se lo dice así de claro a Feijóo, un magistrado de la Audiencia de Madrid. Ya, o sea, hemos llegado... Claro, si pasara esto, estaríamos blanqueando directamente la dictadura de Pedro Sánchez. Claro, lo que no se da cuenta la gente es que las instituciones están directamente parasitadas por Sánchez, y como por ejemplo el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, o el Tribunal de Cuentas, el CIS. La Abogacía del Estado, la Fiscalía General, el CIS, y ahora en este último caso que hemos visto, la Abogacía del Estado. Es tremendo, o sea, es que ya solo le falta el Consejo General del Poder Judicial, que lo que va a hacer con eso es poner en el Supremo a todos sus tezanos togados, y con lo cual, pues es que llenamos el Supremo de tezanos togados, que además hay muchísimos nombramientos por hacer, porque hay mucho retraso, o sea, que es que vamos a cubrir el Supremo de tezanos togados, pero así, o sea, a cubrirlo. Y esto que personajes o personajillos como Borja Semper vayan diciendo, ¿no?, que es un tema de Estado, es que es una cuestión de Estado, tenemos que hacer, o sea, es, mire, váyase usted a donde sea. O sea, él iba a demandar a un sitio que, por respeto a la audiencia, no lo voy a hacer, don Jesús Ángel, pero se lo digo, váyase usted donde quiera, pero no nos cuente esto, porque es una vergüenza, pero una auténtica vergüenza. Estamos viviendo un golpe de Estado. Bueno, dentro de todo lo que ha colonizado Sánchez, y una de las pruebas es lo que decía con la noticia de que han parado Ayuso, luego, si me permite, le diré un momentito, también hay otro motivo adicional, pues evidentemente. Bueno, pues dentro de eso está colonizada también la Casa Real. O sea, es que vamos a decirlo ya con toda claridad. Lo del otro día, el espectáculo del aniversario, de los 10 aniversarios del rey, fue un auténtico bochorno. O sea, allí, Baltasar Garzón, un juez condenado por prevaricación, con Dolores Delgado,
allí estaba el fiscal general, que está a punto, según dicen, de que el Supremo lo pueda llegar a imputar por revelación de secretos. Estaba la presidenta del Congreso, Jiji Jaja, que está investigada sus compras cuando era presidenta de Baleares por la Fiscalía Europea. Estaba la imputada esposa del presidente y todos jiji jaja, y no estaba nadie de la oposición, ni un solo presidente de comunidad, porque claro, casi todas están en manos del Partido Popular. No estaba ni Alberto Núñez Feijóo, ni Santiago Abascal, nadie. O sea, era una fiesta de ellos. Hacen falta más pruebas, Jesús Ángel, para todos estos que usted definió muy bien el otro día como cortesanos, que no le están haciendo ningún favor a la institución, ningún favor. Hacen falta más pruebas para que los cortesanos dejen ya de ser cortesanos babeando, porque es que babean cada vez que intentan hablar de la Casa Real, se les ve que babean. O sea, ¿qué más pruebas hace falta? No, Jesús Ángel, para decir que es que está colonizada. Pero si es que tiene al frente de la Casa Real a un exalto cargo de Sánchez, está puesto de jefe de la Casa Real y de la Secretaría de la Casa de la Reina a un exalto cargo, a una mujer, abogado del Estado, exalto cargo en un gobierno de Sánchez, en este caso el de Agricultura. El jefe de la Casa Real estuvo en Exteriores y luego estuvo con José Borrell. Bueno, es que hay que parecer neutral. Es que yo no sé cómo decirle al rey, majestad, tiene que parecer neutral. O sea, ¿por qué como jefe de la Casa Real tiene que coger a gente que ha estado vinculada con el sanchismo? O sea, hay muchísimos profesionales de alta capacitación, que yo no digo que estos no lo sean, pero son Sánchez, o sea, están marcados porque han sido altos cargos del gobierno de Sánchez. Que no digo que no sean grandísimos profesionales, que lo pueden ser, pero hay muchísimos grandísimos profesionales que podrían hacer esa labor y que no han tenido nada que ver con ningún partido, majestad. O sea, ¿qué es lo que hace falta para entender algo tan claro, algo tan sencillo? O sea, ¿qué es lo que hace falta para entender que si usted cumple 10 años de reinado, esos 10 años de reinado no le pertenecen exclusivamente a Pedro Sánchez ni a sus imputados, ni a sus condenados por prevaricación, entre comillas, como por ejemplo el juez Baltasar Garzón, su fiscal general Dolores Delgado? Pero de verdad esos 10 años, y ni siquiera fue su padre. O sea, si usted ha tenido esos 10 años, fue porque su padre hizo una gran labor para mantener, independientemente de las polémicas, que no vamos a entrar, hizo una gran labor para mantener pues un periodo dificilísimo, que fue el de la transición de la democracia, y mantener la democracia hasta que usted, majestad, se hiciera cargo. Su padre no está imputado, pero usted sí que estaba con imputados. Vaya terminando, don usted sí que Fernando. Estaba con imputados allí en su fiesta. Terrible, don Jesús Ángel, terrible. Bueno, yo únicamente quiero decir que aparte de que tiene obviamente también colonizadas toda esa institución y solo le falta ya el Consejo General del Poder Judicial, que es lo que le quiere dar, dijo, es la única que le falta, la única, porque tiene hasta Europa, con von der Leyen, a von der Leyen la tiene colonizada también. Quiero decir que el otro asunto por el que indudablemente han mantenido vivo el tema de la pareja de Ayuso es porque Sánchez dice, si yo tengo a mi hermano y a mi pareja con un proceso abierto, unas diligencias abiertas en dos juzgados de instrucción, el juzgado de instrucción número 41 de Madrid y el número 3 de Badajoz, pues por lo menos que Ayuso también tenga un tema abierto de su pareja, ¿no? Eso también para Sánchez pues le da, aparte de que es una obsesión brutal la que tiene Sánchez con Ayuso, es casi rayando lo enfermizo. Lo enfermizo. Don Fernando Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recuerde, un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestro invitado, el señor Dalmau. Buenas noches, señor Dalmau. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Le voy a hacer una pregunta, la pregunta del millón. Y cogiendo como frase lo que ha dicho el señor Fernando Sancho, ¿usted cree que Sánchez tiene parasitada también la Casa Real? Bueno, no sé si la tiene parasitada. Yo lo que sí entiendo, y como español y como orgulloso de serlo, y además sobre los españoles, somos los que tenemos la soberanía popular y somos los, digamos, los que ejercemos esa soberanía popular a través de nuestro Parlamento, no podemos ver cómo no se está haciendo nada con leyes como la amnistía,
leyes de, en fin, como se están aprobando, como la malversación, como se están indultando a gente, en fin, como de alguna manera, de acuerdo que está el artículo 62 de la Constitución que dice que el rey sancionará las leyes, pero es que le estamos pidiendo que, por favor, igual que hizo un discurso magnífico en octubre del 2017, el 3 de octubre del 2017, cuestión que estábamos muchos españoles en la calle y luego, posteriormente, y además orgullosos de estarlo en Barcelona, manifestándonos por la unidad nacional, que haga en este momento un guiño a los españoles, porque en nosotros reside la soberanía popular y en nosotros reside la soberanía nacional. Pero lo dice usted, las dos, la soberanía popular y la soberanía... Que haga un guiño a los españoles y deje de hacer guiños a Pedro Sánchez, que es que ya... se le ve con el ojo así todo el rato. Vamos a seguir. Atención, dice, el gobierno de Sánchez presiona a los jueces. Les toca aplicar la ley de amnistía en su literalidad. Bueno, los jueces tendrán que aplicar la ley según las partes del proceso, etcétera, etcétera, etcétera. También puede hacer una cuestión prejudicial para ver lo que dice Europa. Bueno, yo aquí hay dos temas muy importantes en este momento que yo no entiendo qué hacen los partidos políticos en este momento. Lo primero de ellos es plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Repito, de inconstitucionalidad. Repito, el artículo 62 prohíbe los indultos generales, va contra el artículo 2, que es la unidad nacional, y va contra el artículo 14, siempre lo repetimos, que representa la igualdad de los españoles ante la ley. Va contra la Unión Europea, la directiva 541 del 2017, va contra el dictamen de la Comisión de Venecia. Pero es que, aparte de todo esto, lo que está en juego en este momento, que se está atacando directamente, antes estaba usted hablando, yo estaba muy atento del Consejo General del Poder Judicial, pero ciñéndome mucho a lo que hay que hacer en este momento, plantear primero una cuestión de inconstitucionalidad, repito, inconstitucionalidad, porque vulnera la Constitución española, porque vulnera las directivas de la Unión Europea y me atrevería a decir que vulnera, y aquí las tengo también recogidas, otras directivas como sea de las Naciones Unidas, etcétera. Y lo segundo, una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Repito, inconstitucionalidad y prejudicialidad con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Amparándonos en qué? Amparándonos frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Primero, en los artículos de nuestra Constitución que prohíben taxativamente, repito, taxativamente y sin lugar a ambages todas estas cuestiones. Y segundo, a su propia Comisión de Venecia y a sus propias directivas. Repito, las directivas están ahí y el artículo 2 de la Unión Europea también lo dice, que todo irá conforme a la ley de la Unión Europea. Y no nos podemos saltar la Unión Europea porque entre ellos está la malversación de fondos de la Unión Europea. Repito, la malversación de fondos de la Unión Europea. Con lo cual, la Unión Europea debe ceñirse ante la ley y repito estos dos objetivos, la inconstitucionalidad y la prejudicialidad ante la Unión Europea. Vamos a seguir, porque atención a esta noticia que dice el Watergate español. Nixon, como Sánchez, se sentía por encima de la ley y también se defendió ante el escándalo atacando a jueces y prensas. Lógicamente, lo de Sánchez está siguiendo más que el manual de Nixon, que también lo hizo, el manual chavista. Literalmente, el manual chavista. No, totalmente, pero es que siguen efectivamente los dictámenes de... Bueno, primero lo que hay que decir es que en el caso del Watergate vino los papeles del Pentágono primero, que fueron también otro escándalo destapado por el Washington Post, y luego vino el Watergate también destapado por el New York Times, perdón, por el Washington Post. Y luego tenemos todo lo que pasó. Y se arremetió directamente contra jueces, contra fiscales, contra la prensa, absolutamente contra todos. Pero ¿cómo acabó todo esto? Con la dimisión. Con la dimisión. Porque fue un auténtico escándalo. Un auténtico escándalo de envergadura mayúscula porque se ciñó la Casa Blanca. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día? Exactamente igual. Lo que pasa que todo esto, no nos olvidemos que esto está alimentado, promovido y auspiciado desde unos regímenes internacionales que en este momento están apoyando al señor Sánchez. Porque necesitan al señor Sánchez ahí arriba para que vaya contra los derechos y libertades fundamentales y para que vaya en contra de la unidad nacional. ¿Y quiénes son esta gente? Pues desde el señor Chomsky, sí señores, el
que escribe en el New York Times desde hace no sé cuánto tiempo, que no es nada más que la extrema izquierda americana, por no hablar de Laclau, de Muffet, por no hablar de Daniel Cohn-Bendit o por no hablar de otros muchos. Pero ahí tenemos el inicio de toda esta degeneración política que es la que estamos viviendo hoy en día. Vamos a continuar. Atención, el plan de Puigdemont, descubierto en el caso Borov, contempla el hundimiento del Estado español. Los machacaremos, es lo que le decía. Los investigadores del caso Borov descubrieron un plan para conseguir la vuelta de Carlos Puigdemont a la presidencia de Cataluña tras su fuga a Bélgica en octubre del 2017. Esta hoja de ruta golpista contempla el hundimiento del Estado español y en ella se afirma textualmente lo siguiente: los machacaremos. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, el señor Aguirre, ha abierto una pieza separada sobre la injerencia rusa en el proceso independentista catalán. En este nuevo procedimiento se investigan por presuntos delitos de traición y malversación a Puigdemont. Su abogado Boyé, su director de oficina José Luis Alay, el expresidente catalán Artur Mas y la exdiputada de Junts Elsa Artadi y otras 8 personas. Es que claro, dice Sánchez, hay que aplicar ya la amnistía, no se puede aplicar a la amnistía. Porque el señor Puigdemont, señor Dalmau, está imputado por alta traición y malversación. Y la amnistía no cubre la alta traición. Bueno, y además tendríamos que ver, estamos hablando del 581, que es la traición, que son estos delitos están pensados para otros tiempos, efectivamente, cuando existen conflictos, pero es que se ha pactado con potencias extranjeras para derruir el Estado español y el Estado de Derecho español. Repito, para derruir el Estado de Derecho español. Pero es que la malversación, ya veremos si propia o impropia, porque la reforma de la malversación nos conlleva a otros caminos. A ver, también, pero es que no nos olvidemos que los delitos de terrorismo, que no de desórdenes públicos, también son enjuiciados directamente por la Unión Europea, en el cual también está metido Puigdemont con todo el tema de Tsunami Democratic. Entonces, aquí ya no solamente estamos hablando de la malversación, de la traición o desórdenes públicos, que no es otra cuestión nada más que el terrorismo. Repito, la directiva 541 del 2017 de la Unión Europea. Pero es que el problema está en que se ataca a la base del Estado, a las leyes, a la igualdad de derechos, se ataca directamente a la legislación. Y lo que es más importante, se ataca a nuestro Tribunal Supremo, a nuestro Consejo General del Poder Judicial y a nuestro Tribunal Constitucional. Se está dando un golpe de Estado directamente desde dentro del Estado, desde dentro, desde las instituciones. Estamos viendo cómo el sistema está fallando porque los gobernantes están atacando al propio sistema. No es que el sistema sea una maravilla. Pues vamos a seguir, amigos, porque lo estamos diciendo. ¿Qué pasa con el Partido Popular Europeo? ¿Qué pasa con la señora von der Leyen? ¿Qué pasa? ¿Que le aprueba unos presupuestos fake a Sánchez? ¿Que se pasa los límites del déficit y dice da lo mismo? ¿Qué dice Sánchez? Vamos, quiero más gasto público, y le dan a la palanquita de la máquina del dinero y se lo dan. ¿Qué es lo que pasa mientras está dando un golpe de Estado? ¿Qué es lo que pasa con la amnistía, que va en contra de los derechos de la Unión? ¿Qué es lo que pasa con von der Leyen? Es que hay que hablarlo ya claramente. Si esta señora es un títere de Soros y Soros mueve la mano también del señor Sánchez, pues oiga, díganlo, sálganse del Partido Popular Europeo, porque sin ustedes no puede estar esa señora presidiendo el Consejo. Y aquí nos estamos jugando nada más y nada menos que España. A mí la señora von der Leyen y el Partido Popular Europeo me importa un bledo. Lo que me importa es España. Y por encima de las siglas, por encima de un partido supranacional, está España. Y el golpe de Estado que está dando este hombre. Miren lo que dice la noticia. El PP presiona a von der Leyen con los precedentes de Hungría y Polonia para frenar el ultimátum de Sánchez. La presión del Partido Popular sobre Ursula von der Leyen para obstaculizar ciertas decisiones del gobierno que el principal partido de la oposición considera cuando menos actos susceptibles de ser reprochados por la Comisión Europea no será fácil. Primero porque von der Leyen, pese a pertenecer a un partido hermano como es la CDU alemana, renovará su cargo gracias a una nueva alianza de populares con socialistas y liberales. Segundo, porque Alberto Núñez Feijóo no gobernará y por lo tanto no tiene el asiento en el Consejo Europeo del que goza Pedro Sánchez. Y tercero,
por la indudable jerarquía del presidente de gobierno en Europa, nombrado por la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas junto al canciller alemán Scholz como negociador en Bruselas para diseñar el reparto del pastel en la próxima legislatura europea. Entonces, señor Feijóo, ¿qué hacemos? ¿Nos tragamos la amnistía? ¿O habrá que tener pantalones y decirle a la señora, el Partido Popular Español es el que tiene o la primera o la segunda máxima representación? Y algo tendrá que decir, porque von der Leyen va a ser la que lidere esto. Vétela, ponga un veto. Y ponga otro veto. No pactamos con los socialistas si no se toman medidas contra Pedro Sánchez. ¿En qué país vivimos? O sea, se manifiestan millones de personas. Hay un informe de la Comisión de Venecia, informe del Consejo General del Poder Judicial, informe del Senado. Te están dando un golpe de Estado en tu cara y todavía con paños calientes, señor Dalmau. Es que antes estábamos hablando de los diferentes argumentos en contra de la ley de amnistía, pero es que revisamos el artículo 435 de nuestro Código Penal, la malversación, y es que la señora von der Leyen... Vamos a hablar de política, de von der Leyen y el Partido Popular. La señora von der Leyen tiene que entrar directamente en la malversación porque hay caudales europeos ahí. ¿Cómo puede pactar con los que roban el latrocinio directo? Primero fue con los ERES, repito, ya hablaremos de los ERES, me imagino, de los ERES que mucho podemos hablar nosotros, de los que hemos estado en Sevilla con Mercedes Alaya, precisamente en su juzgado. Pero es que el latrocinio directo de la malversación que recae directamente sobre Sánchez, que von der Leyen tiene que en este momento actuar. Ya no estamos hablando de ir en contra del artículo 62, de ir contra el artículo 2, de ir en contra del 14. Estamos hablando de que Soros no quiere que pacte el Partido Popular. Soros no quiere que el Partido Popular pacte con los partidos conservadores, claro, o identitarios. ¿Pero qué está haciendo von der Leyen en este momento? España tiene que darse un golpe de Estado que está dando Sánchez. Claro, está al lado de los golpistas, de los que malversan, del latrocinio directo, de los que quieren acabar contra los derechos y libertades fundamentales. Pero se puede de alguna manera actuar de esta manera desde la presidencia del Consejo de Europa. Cuando tú formas parte de ese Partido Popular, claro, nos tendríamos que preguntar a qué está jugando el Partido Popular. Si es que aquí quiere renovar el Consejo General del Partido, perdón, el Consejo General del Poder Judicial. Pero bueno, ¿esto qué es? Pero vamos a pactar directamente ahora con los socialistas, que son los que están dando el golpe de Estado desde dentro de las estructuras del Estado. Y fuera, desde las estructuras del Estado, von der Leyen ampara directamente delitos como la malversación del 435 de nuestro Código Penal, la amnistía directamente, o directamente los que quieren romper la unidad jurídica de Europa. ¿Qué tendría que hacer el Partido Popular? Pues en este momento romper todos los puentes, posicionarse ante la nueva Europa de Meloni, de Le Pen, de Orbán. Al presidente del Partido Popular decir, nosotros o toman ustedes cartas en asunto de lo de España, o no, o vetamos este pacto. Don Jesús, o A o B, no se puede estar en A y B. O B y en A, o es A o es B, o estás a favor de la nación española o no lo estás, o pactas con los que quieren romper España o no pactas con ellos. O tú vas a pactar el Consejo General del Poder Judicial, vas a estar a favor de von der Leyen en este momento, que están parando delitos, repito, desde delitos de terrorismo, desde delitos de malversación, yendo en contra de la Comisión de Venecia, yendo en contra de nuestra Constitución. O estás en A o estás en B. No puedes estar en los dos sitios. A ver, usted, pues explíquelo. Claro, es imposible ya conocer lo que hace el Partido Popular. Pero ¿no podría vetar a la señora von der Leyen? Sí, el veto es un argumento que tendría que emplear en este momento. Vetamos porque va, primero, contra los intereses nacionales y, segundo, contra los intereses europeos. No, y lógico, se puede... Pueden pactar con los verdes, con los socialistas. Y con quien sea, con el diablo. Pero lo que no puede pactar... es a cambio de que el golpe de Estado siga en España. No, claro, es que lo que tú no puedes amparar es la comisión sistemática de los delitos de amnistía, de malversación y de independencia que quiere esta gente. Contra eso no puedes pactar, tienes que posicionarte en contra. Y si von der Leyen se pone en medio, lo que sobra es von der Leyen. Vamos a seguir, amigos, dice la siguiente noticia. Sánchez a la desesperada, Ayuso al vice
y elecciones en otoño. Pedro Sánchez necesita convocar elecciones, pero no puede hacerlo. Lo necesita porque la situación del gobierno es de parálisis total y porque varios casos de presunta corrupción que le acechan crecen sin parar y le complican la existencia. No puede hacerlo porque las elecciones europeas le han demostrado que perdería el poder. El PSOE logra salvar los muebles, pero es a costa de sus socios, de Sumar y Podemos, reducidos a la mínima expresión, y de los independentistas catalanes que pierden apoyos a chorros. Frankenstein no suma lo suficiente. Por eso, la maquinaria de la Moncloa se ha puesto en marcha con una estrategia que busca debilitar y dividir al Partido Popular y a la oposición. Si le sale bien, es posible que vea una rendija abierta para, a la vuelta del verano, convocar elecciones en el momento menos malo, antes de que el caso Coldo, el caso Begoña y el caso de su hermano, el músico millonario, le acaben devorando. Antes de que Puigdemont, con una ley de amnistía que naufraga, termine de enfadarse por completo y pueda hacer alguna maniobra que acabe con él de la misma manera que le entró. Esa estrategia consiste, por un lado, en debilitar internamente al PP y, por otro, en dividir el voto de la derecha. Para el primer objetivo, Sánchez alimenta el falso fantasma de la pugna dentro del PP por el liderato de Alberto Núñez Feijóo y Isabel Díaz Ayuso, con la ayuda del equipo nacional de opinión sincronizada amplificada durante estos días. Y, por último, sería, lógicamente, exaltar a Milei, que ya lo ha hecho el señor Sánchez, y buscarle como objetivo, y también al señor Alvise. ¿Usted cree que van a incentivar, digamos, esa lucha interna dentro del PP, Feijóo y Ayuso, que podría pasar si ceden el Consejo General del Poder Judicial? O sea, eso es una realidad que ahí está. Y luego, lógicamente, engrandecer la figura del señor Alvise. Incluso dijo el señor Alsina que el señor Alvise, el señor Sánchez estaba buscando que Alvise ocupara un puesto en una tertulia de máximo nivel de una televisión nacional para su imagen, lógicamente, que llegara a lo máximo posible para dividir ese voto de la derecha. Bueno, aquí puede pasar cualquier cosa en este momento. Es evidente, la izquierda ya no suma. Ha tenido suerte en este momento la izquierda en las elecciones europeas. Lo hemos visto. Ya es que no suma ni en Europa. Y la excelencia española es lo que estamos viendo en este momento. No suma, va a hacer lo que tenga que hacer. Si tiene que pactar con el diablo el señor Sánchez, vamos a ver, aquí hay un tema muy, muy, muy claro. El día 25 de agosto acaba el plazo para la Constitución para votar un presidente de la Generalitat. Nos podemos encontrar con unas próximas elecciones catalanas en el cual todos los planes del señor Sánchez se le pueden venir abajo si no sale Illa o tienen mayoría independentista, igual que al resto de los españoles. Ojo, aquí nos estamos jugando muchísimo, no es porque yo sea catalán, sino porque Cataluña es España. El problema está en que el señor Sánchez va a hacer todo lo que pueda hacer para mantenerse en el poder. Y esto ya lo estamos viendo. El golpe de Estado continúa. Empezó y continúa. Y no se va a parar. El hecho de pactar con secesionistas, con terroristas, con gente que quiere malversar y con gente que quiere acabar, no pasa nada más que posiblemente debilitar absolutamente al otro bloque, incluso dividirlo. Vamos a seguir, amigos, dándoles un consejo a todos ustedes. ¿Le gustaría perder esos dos kilitos de más que tienen en 48 horas? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar el peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano y quítate esos dos kilitos de más en solo 48 horas. Y atención, amigos, no se vayan. Nos vamos a publicidad, van a ser unos minutos. Pero el programa que viene ahora, la parte del programa, es una parte, yo creo que de las más importantes de la reciente historia de España. Vamos a tener aquí al señor Pardo, de Justitas Europea, que va a dar el bombazo. El bombazo que puede hacer cambiar la situación de Pedro Sánchez. En el sentido, amigos, de que se puede acabar con los pucheros, con el 2.0 y el 3.0. Atención, por fin un partido toma el guante
tiene valor y se va a enfrentar a esta realidad corrupta que está asolando a España. Lo vamos a ver en exclusiva, porque también vamos a mostrar la verdad del escrutinio del 9J. Vídeos terroríficos que no pasan en ningún lugar de Europa y solo pasa aquí. Gritos, agresiones y más cosas vendrán después de esa exclusiva que vamos a dar aquí. Atención, se acabó la broma con los pucherazos. Todo esto después de la publicidad. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.